Amigos, bienvenidos al canal de Ludwin y Mariana. Hoy, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer una historia muy diferente a la película. Es diferente a la película porque es una película que va a salir muy pronto y que sale con Merlina. ¿Saben quién es? De Jenna Ortega. Es Beetlejuice la película. Entonces vamos a cerrar el personaje y la historia muy diferente. Nosotros vamos a hacer nuestra versión. Bueno, una vez. Bueno, ay, qué bueno. Voy a hacer para acá. Bueno, me voy. Y todo claramente porque la verdad es muy ¡ay! ¿Qué hago acá? ¿Qué es esto? ¿Y yo por qué estoy en una fila? Uy, ay, no me morí. O sea, ¿no me fui con mamá Coco? ¿Qué? ¿O qué? ¿O qué está pasando? Hola, buenas. Vamos a poner un nombre. O sea, Roberto, ¿cómo estás? Bien. ¿Por qué? ¿Y qué hago aquí? ¿Qué es esto? Hola, estamos en la parte de entrada para ir al cielo o al infierno. Cada persona tiene que pasar por algo. A ver, ¿para dónde te vas a ir? Entonces, esas son las personas que de esta parte de la ciudad que han ido con mamá Coco. Entonces, tú fuiste el primero y así. Porque ahorita una camioneta se estrelló y tú llegaste primero. O sea, las personas que llevan la camioneta, porque sé cómo te fuiste con mamá Coco, te atropellaron. Y esas personas están en el bus. Cada persona puede revivir. Las vamos a revivir, obviamente. Pero a ti no. ¿Pero por qué? Tú fuiste un niño. No sé, pero, o sea, ¿cómo te explico? Tú no vas a revivir, sino vas a revivir como un fantasma que te puedan ver. ¿Qué? ¡No! Que sí. Además, yo soy el que mando aquí, en esta parte. Porque mi señor me puso aquí para a las personas, pero vas a hacer. Tú, porque has sido malo y bueno, tienes que ser un fantasmita, como un monstruo. ¿Pero por qué yo no quiero? Pues te toca. Ahora sí, te puedes retirar. ¡Pah! Te vas. Y te vas, llevas a llegar a la tierra de los vivos como un fantasma que te puedan ver. Y ahora sí. ¡Pum! Y ahora sí. ¡Pah! ¡Wow! ¿Qué hago acá? Dios mío. ¡Wow! ¿Soy un monstruo? Me voy a ver al espejo. Acá como un espejo ahí. ¡Ah! ¡Qué raro soy! ¡Ay no! Yo no voy a hacer así. ¡Ay! Voy a volver a esperar que venga el tren. Y voy a dejar que me vaya otra vez con mamá Coco. Yo no quiero ser un monstruo. ¡Pa! ¡Ah! ¡Oye! ¿Qué hiciste otra vez? Bueno, gracias. Las otras personas no se fueron con mamá Coco. Solamente que están en el. No les pasaron nada. Solamente que el bus te atropelló. Oye, ¿qué te pasa? Falta un tornillo. Sí, te quiero preguntar una cosa. ¿Por qué me mandaste tan feo? Porque así te tocó. ¿Y más a más cómo me llamo, Roberto? No te llamas así. Te llamas Beetlejuice. ¿Qué? ¿Beetlejuice? ¿Cómo así? Beetlejuice. Ya, no preguntes. Te llamas Beetlejuice y punto. ¿Cuántos años tengo? No, yo no sé, pero bueno. Y te llamas Beetlejuice. Lo único que sé. ¿Qué pasa? Pues que ahí te voy a llevar a una persona que va a vigilarte.
O sea, que no está con mamá Coco, si está viva. Entonces la voy a llamar por teléfono. Bueno, no mentiras, la voy a mandar de algo. ¡Aparécete! ¿Qué? Ah, soy yo. ¡Hola! Bueno, amigos, esta soy yo, bueno. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Muy bien. Dime, te mando para que me cuides a él. Uy, ¿quién es él? Una persona que se llama Beetlejuice. Y te presento, él es Beetlejuice. Y yo te presento a ella, que ya se llama Mariana. Hola, Beetlejuice. Hola. Mariana, te pido un favor. Te tienes la tarea de intentar ver que él no se vaya con mamá Coco y que no venga más acá. Y que sea una persona buena, no ma mala. Ok. ¿Y qué más? Y que se hagan amigos y así. Bueno, y ustedes miran. Ahora sí, Mariana, que tú no estás aquí con mamá Coco, entonces te vas para allá. Y tú sí estás con mamá Coco, pero ya tienes que ir para allá. Ahora sí, los dos pataditas. ¡Ah! Uy, no. Hola, Mariana. Hola, Beetlejuice. ¿Cómo estás? ¿Por qué estás tan aburrida? Porque la verdad acá no hay nada. Voy a comer. Te voy a decir una cosa. No vas a poder comer, pero ¿por qué? Inténtalo y verás. Ahora sí. Me como. ¿Qué? Eres un fantasma, se te olvida que no puedes comer, se te van a caer las cosas que comas. Entonces, ¿cómo me alimento? No puedes alimentarte. ¿Qué? ¿Cómo así? No tienes hambre, no te va a dar hambre. Y no puedes comer ya nada. Y este chocolatico, yo me lo como. Oye. Eso es ser fantasma. Y sí. ¿Quieres ir a mi casa? Claro. Ven, vamos en el autobús. Ven, súbite. Subamos, ok. Bueno, ya entramos. Enseñar toda la ciudad, Beetlejuice. Pero ¿para qué si yo ya la conozco? Pues obvio, yo sé que tú ya la conoces. Pero hay una cosa muy importante que tú tienes que aprender a ser obediente. Ay, ya. Explícame otra cosa mejor. Bueno, entonces, bueno. Ya llega. Se iba el bus. ¡Chum! Era un lugar que no conocías de acá. Buenas, buenas. Tus tarjetas ya te las entregamos ayer la otra señorita. Ah, bueno, pero pasen. Bueno, nosotros somos una premium. Puedes dormirte, la verdad. Pero no vas a estar cansado nunca. Porque como eres una persona así, pues no puedes estar. Cansado, la verdad, tremendo. La verdad, que no pasa nada. Easy, 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 easy. Estamos viajando. A viajar, a viajar, a viajar, todo el mundo a viajar. A viajar, a viajar, todo el mundo a viajar. A viajar, a viajar, a viajar, a viajar. Tururum, 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 tururum. Y seguir a viajar, a viajar. Tururum, Mariana, saqué el cajón. ¡Bájelo! Bueno, entonces, turum, turum. ¡Wow! Mira, es 3, 2 y dan una azafata premium. Es 320, ¿sí ven? Buena pasajera, soy una nueva zapata y mejor que ustedes. Bueno, ya. Entonces, estamos viajando. Estamos viajando y ya nos. Entonces, ya llegamos. Chinocos, ya baja allí, ya se bajaron.
Ya llegamos a su esto. Bueno, gracias y ahora sí, bye. Vamos a abrir la puerta. Ahora sí, nos íbamos. Viendo aquí, es una isla normal. Te enseño, es algo muy divertido. La verdad, podemos hacer aquí muchas cosas. Vamos para el otro lado. Vamos a ir al puente, que ya lo pasamos. Mira, por acá están muchas cosas, como la comida, pero tú no puedes comer. ¡Oh! ¿Me das una pizza? Mentira, señora. No, es una cosita. Bueno. Sí, dame una pizza. Bueno, claro, págame. Muchas gracias. Ya te dimos esto. Ay, se cayó. Ay, bueno. Muchas gracias. Ay. Te olvida que no puedes comer, ja. Y bueno. Entonces, no puedes comer nada ahorita. Entonces, es algo tristecito. Aquí son como lugares, llaves y eso. Acá es una habitación. Las todas son iguales, pero tú ya las viste. Ahorita las vimos. Ven, vamos a otro lugar. Vamos para allá. Otra cabaña. Que esto es para que uno haga y llene las cosas como las haga. Esta puede ser tu casita. ¿De verdad? Acá puede ser tu lugar secreto. De veritos. Obvio. Trajimos cepillitos. Acá es ventajas que nos dan tantas cositas para poder uno hacer limpiar y así. Y todas esas cosas. Y todo. Esto las vamos a dejar acá como para el olor que se vaya. Y todo. Esto es para tu camita, ¿ok? Beetlejuice. Esta cosa es como para ti y todo eso. No hay nada, la verdad. Pero bueno, te sirve para vivir así. Otras velitas, sí, la verdad, velitas, sí. Ponemos una en la mitad. Esta otra en la mitad. Para el olor. Esa es por acá. Bueno. Las cosas estas las vamos a dejar acá porque él no va a comer ni nada. No puede comer. Entonces, como él no puede comer, pues le quitamos esta parte. Oye, ¿yo qué? Pues tú sí puedes comer, pero ¿por qué? Si más, yo voy a escribir acá. Pues sí, pero bueno. Me voy a centrar acá. Poner esto. Voy a hacer como una parte de relajación. Como acá. Esto lo voy a quitar para poner acá como el sillón. Acá está así. Ya acá. Aquí estas dos. De para hablar. Así. Normal. Esto acá. Está en el centro. Bueno. Ordéname, hazme tú el favor. Oye, qué grosero eres. Más, yo no soy la de esto. Ay, pero ayúdame, no seas malita. Ay, bueno, ya. Te ayudo porque me caíste bien y eres malita. Pero nada más, oye. Eso es ser muy grosero, la verdad. Estás siendo muy grosero con eso. Además, tú puedes también solito, puedes hacer tu casita. Además, tú vas a vivir aquí. No yo. Ah, pues sí, pero bueno. Y más, los fantasmas tampoco se bañan. Entonces, aquí tienes una regadera. Entonces, bueno, ya terminé. O sea, ¿cómo te
O sea, ¿te gustó cómo te quedó? Sí, está lindo. Y muchas gracias y todo. Bueno, se hizo dormir. Ahora sí, a dormir. Bueno, amigos, si les gustó esta historia, suscríbanse, dale like, toca la campanita, mamá. Bye, los amo mucho. Y después terminamos la historia, porque ya me voy. Los amo mucho. Bye, bye.